es el Greco, el que te baila y canta, te cocina todos los días y te da mucha alegría. Yo soy Luis el Greco, el que te baila y canta, te cocina todos los días y te da mucha alegría. Yo soy Luis el cocinero, salto, baile, zapateo y te traigo a los famosos y hago platos sabrosos. Luis Greco Catering, 5 menús a tu medida. Pastas, pollo, menú criollo, lomo. Contamos con 9 salones en la zona. Decoración, ambientación, barra de tragos con y sin alcohol. Vamos a otros salones con Luis Greco. Diversión asegurada. Y hoy es tu mejor opción. Tu fiesta necesita un barman, Barman Choi. Quiero una noche de sal. Barman Choi, barras de tragos libres, casamientos, eventos sociales y empresariales, 15 años, barras infantiles y adolescentes. Barman Choi. Barman Choi. Comunicate al 15 59 14 22 54 o al 15 26 58 18 84. Facebook Barman Choi. Con Barman Choi, tu fiesta va a ser diferente. Génesis. Talles especiales. Excelencia en el vestido. Ambos camisas y trajes. Génesis. No alquiles más. En Génesis tenés los mejores precios. Pescadería Trucha Real. Los 7 días de la semana. Acercándote el mejor pescado de río y mar. Pescadería Trucha Real. Precio, calidad y atención de primera. Crédito General Sarmiento te premia porque sos el mejor. Solicita un crédito en efectivo hoy y te regalamos dos cuotas. Dos cuotas de regalo. Tenés hasta 30 mil pesos más dos cuotas bonificadas. Crédito General Sarmiento te premia. Lo que siento por ti. Yo soy Luis el Greco, el que te baila y canta, te cocina. DJ Tom DJ, sonido, iluminación, animación. DJ Tom DJ. Cumpleaños de 15, casamientos, eventos en general. El mejor sonido. El mejor sonido. DJ Tom. 15-33-34-23-74. 15-59-14-22-54. DJ Tom DJ. Ochenta y ocho nueve.
GL. Sillones GL, fábrica de sillones a medida. GL, los mejores del mercado con 5 años de garantía. Sillón de 2 metros, modelo Opera o Sirocco, 8.500 pesos. Sillón de 1,60 m, 7.500 pesos. Esquinero, 2,30 m por 1,80 m, 10.500 pesos. Hasta diciembre, oferta limitada. Estos precios son en efectivo. También tenemos 12 cuotas con Ahora 12 con Visa, de jueves a sábado. Elegí la tela en Genil, Rafia o Cuerina. Y los colores son a elección. Desde hace 20 años capacitamos a un gran número de jóvenes en profesiones y oficios que día a día pide el mercado laboral. Lo que nosotros le estamos brindando a esa persona es la posibilidad de capacitarse en un oficio o en una profesión, poder jerarquizar su currículum personal a través de una certificación importante y que esta persona pueda insertarse laboralmente. Cada egresado de EDIS destaca en su trabajo por su alto desempeño profesional, ya que ha sido formado por un equipo de profesores de primera. Tenemos alumnos de 18 años en adelante que no han terminado el secundario y que ven en EDIS una salida laboral. Sabemos lo que necesitan los mercados y alumnos de cada región del país. Eso garantiza al egresado una rápida inserción en el mercado laboral. La Gran Quesería. La Gran Quesería. Somos el shopping de los quesos, fiambres y embutidos. En tus encuentros con amigos, no pueden faltar nuestras tablas de fiambres. La Gran Quesería. Todo para celíacos. Ventas por mayor y menor. Envíos a domicilio. Mataldi, Senador Morón. Bellavista. Pedidos 4-666-2418. La Gran Quesería. La Gran Quesería. Abierto de lunes a sábados, de 8 a 20-30 horas. Abrimos los domingos y feriados, de 9 a 20 horas. La Gran Quesería. Ravioles, fábrica de pastas artesanales, fideos, ravioles, ñoquis, sorrentinos, canelones, lasañas, tartas, pizzas, todas las variedades de pasta que su buen gusto pueda imaginar. 35 años dedicados a elaborar la mejor pasta. Presidente Perón, 1244 y 2202 San Miguel, también en Paunero, 1667. Chanchería Presidente Perón 3600, pechito 84,90, carré de cerdo 80 pesos, jamón 49,90, paleta de cerdo 45 pesos, corte de milanesa 89 pesos, venta por mayor y menor. Chanchería Presidente Perón 3600, abrimos de lunes a sábados, domingos y feriados, mediodía. Chanchería Presidente Perón 3600, José Cepaz. Sanla, con playón de estacionamiento. Irigoyen, 2046, local 7, San Miguel. Venta de artículo de santería, accesorios de acero quirúrgico, fuentes de agua, regalería, juguetes, carteras, relojes, adornos, artículos de librería, anillados, precios especiales en listas de colegios, fotocopias, plastificado, quill, quit, formularios del automotor. Por consultas de tarot, numerología, unión de pareja o carta natal, llamar al 1558-22-1523, lunes y martes de 10 a 18 horas. Qué lindo que te queda ese look bronceado. Hola chicas, ¿cómo les va? Soy Carla Chong, las espero como siempre los viernes a las 14 horas. ¿En qué me pongo? El programa que hago solo para ustedes. ¿Qué me pongo? Todas las mañanas pensamos lo mismo y yo te lo voy a solucionar. Viernes 14 horas conmigo, con Carla Chong, dale. Mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Búho Blanco, producciones artísticas. Búho Blanco. Alquiler o venta de letras gigantes luminosas, con tus iniciales o tu nombre. Ambientaciones divertidísimas, para la foto con tus invitados. Alquiler de candibar. Decoramos con paneles de flores de papel. Tu mesa principal. Búho Blanco Producciones. Eventos privados y públicos. Ferias, exposiciones, salones de shopping, bodas, 15 años, fiestas temáticas y todo tipo de local comercial. Búho Blanco Producciones. Yo soy Luis Segrego, el que te baila y canta, te cocina todos los días y te da mucha alegría.
y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos familia. A partir de ahora, pónganse nerviosos porque va a salir todo mal. ¿Por qué? Porque empieza este programa, este, el de todas las tardes, el show de la tarde. ¿Con quién? Con él. Con él, con Luis, Luis Greco. Aplauda, muerto, que vinieron. ¡Qué ladrones son! Buenas tardes para todos. Bienvenidos, wow, señores, wow, a una nueva edición del show de la tarde programa. Estoy hecho de vapor, ¿no? Sí, ¿no? Espectacular. ¿Medio, no? Bueno, muy bien. No, me mandó Marcelito. Me dijo, te quiero igual que haga pornis. Igual, ya está. Bien, bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos. Bien. Una nueva edición del show de la tarde. Programa bárbaro. Viste que yo tengo un poquitito de infantil, ¿viste? Sí. Así que tengo cosas acá para jugar acá. Ah, por mirá qué bueno. Por ejemplo, Bien, ahí está. ¿Qué cámara está? A ver. ¿Qué cámara está? Allá. Esta está. Sí. Ay, mirá, justo que le pegué en el lente. ¿Está esta? No, no. ¿Cuál está? ¿Esta? ¿Cuál está? Esta. ¿Se murió? No, Cucho. Allá está Santi, Tomás, Santi. Uy, qué bien, que la dino la tomaron esa. De vuelta, pará. Dame esta, que ahí está, le rompo la cabeza. Sí. Ahí está. Ahí está. Qué bien. Bien. Total, lo paga. Bien ahí, bien. Lo paga todo Johnny. Ahí está. Muy bien. Bueno, buena tarde para todos. Bienvenidos a una nueva edición del show de la tarde. Señores, hoy un programa. No, hoy les voy a demostrar, sí, a esta manga de muertos cómo se baila el hula hula. Es una. No, olvídate. El hula hula hoy voy a hacer. Porque vi un programa. ¿Quién estaba en un programa ayer? Una piba que se metía 24 días, no sé cómo hacía. Y hacía el hula hula, ¿viste? Y la piba. Y estuvo una hora. ¿Sí? A mí me duró lo que duró. Bueno, muy bien, señores. Hoy, miren, estamos recontra infantiles. Vamos a estar regalando una fiesta infantil para 25 pibes. 65 pibes. Bien. Bien. Qué lindo. Bien. ¿Cuántos pibes? Qué lindo. Papá, papá, ¿me llevas? Papi. La cámara hace que... Quiero un pancho, papi. Quiero un pancho, papi. Wow. Sean, no sean pavotes, los camarógrafos son dos mangas de pavo. Tienen que hacer un plano corto para que se vea, parece que las pelotas están dando vuelta en el aire. Yo quiero un pancho, papi. ¿Entendés? Va, un, dos, tres. Muy mirá, bien, está bien. Todo arriba, no se qué ve. Qué gran. ¿Entendés? Sí, 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 se ven, Muy bien, señores, en el día de hoy... Estás para en cualquier... Los padres que están esperando rotundamente... Podernos ganar hoy 1000 mangos que vamos a estar... Sí. Si me ganan. Ayer estuvieron ahí. Cerquita. ¿Vino una ganadora? Sí, sí. Ahora le vamos a entregar. ¿Cómo la dejaron entrar? Una pena. Una Belén, pena que la hayan dejado entrar. Hoy tenemos... pueden ganarme 1000 mangos. Tenemos electrodomésticos para regalarles a ustedes. Tenemos perfume de Mónica Arnold. Claro. Tenemos un pelotazo. No, no, me gustó. Perdóname, no, pero fue una... Claro. No, fue solamente porque... Perdóname, debí ahí... Bien. Bueno, tienen que mandar ya una foto. Vamos a sacarme una cream, please. Dale. Vamos a sacar una cream, please. Bueno, pará. Vamos a sacar una foto. ¿Pueden venir todos? Por favor. ¿Les molesta todos venir? Vengan, por todos, favor. Todos, vayan. Nos vamos a sacar una foto todos porque la gente, si no, no se motiva para mandar foto. ¿Me sí, entienden? Es verdad, claro. Nosotros vamos a sacarnos una foto. Vienen todos serios. Sí, vení, mi amor, la ganadora. Belén, vení, por favor, dale. Vení, mi amor, que es la única vez... en tu vida que te vamos a entregar un premio. Sí, bien, pasa, niñera. ¿Cómo están todos ahí? Adentro todos. ¡Entramos! Ahí está la santiagueña, muy bien. Ahí está. Mi amor, reíste porque ganaste. No, dale. Si querés ponerle... Ahí está. A ver. Acá, mi amor. Esta es su voz, reíste. Sí, sí. ¡Ah, muy bien! Una porquería. La verdad, muy no bien, me colaboraron en nada, negro. Espero que lo que vayamos a hacer acá salga bien. Y si sale mal, bienvenido sea. ¿Cómo estás, mi negra? ¿Bien? Bueno, me dijo preguntame poco porque no, dame un micrófono. Claro, sí, 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 es verdad. Vamos, opa, no se vayan, no empiecen a abrirse. Se empiezan a abrir, ¿viste? Claro. Se empiezan a ir todos, esperen mucho, vengan al fogón, vengan al fogón. Bueno, la gente tiene que mandar una foto así. ¿A dónde la muestro? Acá voy. Ahí está, así tienen que mandar la foto como siempre. Sí. Nos mandan la fotito que ya va a aparecer en pantalla y lo vamos a mostrar.
Vamos a regalar una fiesta infantil para 25 chicos. ¿No, profe? 25, perfecto. 25, bueno. Sí. Pero la gente va a tener que jugar con nosotros. No te enojes, está enojado, ¿no? ¿El profe? Sí, medio que te no, yo enojado nunca. Epa. No, el profe no. No, ¿cómo pero le va? Es enérgico. Bien, está muy bien, dice ella. Este sí. Está bien, ¿no? Está bien. Perfecto. Este Mati, dame el... No me acuerdo qué número es este. ¿Está bien este al aire? Sí. Muy bien. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Regio! Me dijo, ojo lo que me vas a preguntar, porque mirá que me pongo muy nerviosa. ¡Del Sario! Y es para ¡oh! Mí. Mirá, estás en la tele. ¡Qué lío se te va a armar! Bien, bueno, ¿qué tenemos? En un ratito vamos a regalar una fiesta infantil. Ya está, viste, te dicen regalo. Ya está, en un ratito ahora hablamos y ya te soltás y viva la pepa, viva la pepa. Sí, sí, ¿entendés? No pasa nada. ¿Cómo anda la profe? ¿Bien? Ay, tiene más, vení acá, mi amor. Plano corto esta chica. Sí. Plano, tiene pinta más de secretaria, ¿no? Sí, con ¿no? los anteojitos sí, así, sí. Es más secretaria, ¿eh? Sí, muy bien. Muy seria. Y este, no sé si recuerdan esta cara. No. Este tipo tiene pinta de... ¿Se acuerdan del de Gran Hermano? Sí. Que ahora es el director de Telefe. Que es verdad. Loco, uh-huh. ¿Se acuerdan? ¿El de Gran Hermano no? De uno de los primeros Gran Hermanos. Ya te voy a sacar. No ya me voy a acordar. ¿Se acuerdan o no? ¿No? Bueno, ya lo vamos a sacar. ¿Y vos te parecés a tu mamá? ¡Sí, linda! Bueno, ahí estamos. Belén. Llevamos, Belén. Ya que estamos, le entregamos el teléfono. Belén. Mi amor, ¿tenés línea en tu casa? Tenés. Ajá, bien. Ah, sí, mañana vení de vuelta que en cuanto te vemos en la cámara de seguridad no te abrimos, negra. Avisanos que cerramos todo. ¿Tenés que mandar saludos a alguien, no? Sí, muchísimo. Muchísimo saludo. ¿No anda ese, sí? Este, no, creo que no, ¿eh? Bien, bueno, dame uno, así le ponemos a ella, así nomás. Agarro el 2, Mati, agarro el 2. Sí. Ahí está. Sí, decime, mi amor. Quería mandarle un saludo a mi papá, que estábamos en la mesa, y me dice, a mí me van a llamar. Y yo le digo, no, a mí me van a llamar. Ajá, y cuando sonó el celular, no me creía. Claro. Sí. Y le digo, cuando escuchó mi voz, ahí empezó a gritar. Claro, y dice, llamó a Susana Jiménez, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Llamó a Marcelo Hugo, ¿me entendés? Claro, no, llamó acá, ¿qué hiciste? Acá te vení como un asado, negra. Bueno, Quería mandar un saludo, gracias a la producción y a vos también. Sí, no sé cómo conseguimos eso, negra, así que agradecerle mucho. Y... Sí. Quería mandar un saludo a mi papá, se llama Juan Carlos Sabatino, mi mamá Estela Castillo. Sí. Para mi hermano Matías Sabatino, Verónica y mi abuela que me está mirando, le mando un beso grande. Qué bueno, familia. No se pueden mandar saludos en televisión. Bueno. Qué no salió al aire eso, no salió. No. Sí. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Bueno, ya voy para allá, chicos. Quédense tranquilos. ¿Vos estás bien? Tú perfecto. La vas a pasar horrible, negro. Bueno, muy bien. Crúcense en cámara, que es muy lindo eso. Vení. No. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Pará, vení acá. Si vas a cruzarte, negra, cruzate bien por adelante, ahí, así, pasa por acá, ahí está, muy bien, bien, por adelante, muy bien. Bueno, che, vamos a cocinar hoy, tengo, gracias a la chanchería que nos mandó unas bondiolas. ¿Sí? Impresionante, impresionante, mostrame la bondiola, mirá lo que a es ver. Eso. La mondiola, la mondiola, vamos a estar, ahí está, mirá lo que es eso, por favor, hermoso, hermosa bondiola. Esa bondiola debe pesar por lo menos 2,5 kilos. Sí, ¿no? Te dijeron, Juaco, cuánto pesaba, más o menos 2,5. Comen 6 o 7 ahí. Muy bien. 2,800, maravilloso. Muy bien. Bueno, me voy al tablero. Dale. Negrito, te voy a saludar primero. ¿Qué haces, Negrito? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Luis? Bien, contento porque, bueno, hay mucha gente en el estudio, hay mucha gente que te quiere ganar, que piensa que se va a llevar 1,000 pesos y 500, pero va a ser muy difícil. Una lástima. Lo que a nosotros más nos gusta es que la gente no venga a buscar los premios. No, una que no venga a buscar los premios, claro. Otra que no gane. Acá el que gana, olvídate, nos pone muy de mal humor. Es más, esa chica yo no sé cómo todavía no la echaron. Claro, así que bueno. Pero bueno, es así, este es un programa en el cual, viste que vos llamás a programa de televisión y dices, te ganaste un 0 kilómetro, dice el conductor. Mingo. Acá, cuando perdés, ¡vamos! Acá es diferente. Vamos. Acá alentamos el perdedor, ¿entendés? Por eso, ahí tenés el número, pero no llames porque no vas a ganar. Si claro. Querés, probá si querés, pero bueno. Es muy bueno. Mandaba un mensaje, pero igual, ojo, te digo, llamá y perdés, ¿entendés? Sí, llamás y perdés. Te aviso. Bueno, yo voy a llamar a uno, ya tengo teléfonos ahí, ¿no? Sí. ¿Qué hora puedo ir a cocinar? ¿Qué hora? Y 20 sí, ya, no. Y 20, 2 de la tarde, 21 minutos en toda la República Argentina, estamos en vivo, ¿eh? Me voy a ir al tablero un cachito, Tommy, porque voy a mostrar un poquito cómo va ingresando para participar. Ahora, al final del programa, te regalamos una fiesta infantil para 25 chicos, todo incluido, salón incluido. Yo que te voy a bailar de peque y también me disfrazo de Mickey, no sabes lo que soy de Mickey, una cosa impresionante.
Y en un ratito vamos a llamar un ganador que las chicas y los profes, porque va a haber que hacer acá algo con todas estas cosas que trajeron, que no entiendo para qué son, pero algo vamos a hacer. Algo hay que hacer. Vamos a llamar a uno para jugar. Me Dale. Voy para el tablero, señores. Vaya, vaya tranquilo. Ya les vamos, Impresionante, ya tenemos 200 mensajes sin abrir, vamos a tener un lío bárbaro hoy, Bueno, sí. Podemos llamar, las fotos que ustedes tienen que mandar son como estas que están en la pantalla. Ajá. ¿Sí? Ustedes van mandando fotitos y aparecen de esta manera. La cara de ustedes mirando nuestro programa, tienen que estar ahí sí o sí, se tienen que poner a mirar nuestro programa. Si no, no juegan. Muy fácil. Exacto. Ahí está. Dámelo entero si querés, dámelo entero. Ahí mostramos un par más, muy bien la señora ahí, Ahí está, muy bien, gracias a todos los que mandan fotos, que no, por ahí no llegamos a mostrarlas. Hoy se las mostramos más tranquilo, muy bien. Tengo más para acá, para este lado, ahí estamos. Acá está la nena, muy linda nena. Le gustaría la fiesta infantil a la nena, ¿no? Sí, pero va a perder, obvio. Pero va a perder, Sí, sí. Bueno, vamos a llamar, señores, a uno. Voy a jugar ya. A ver. Bueno. Atendí. Sí, ya me puedo despedir hasta mañana porque no puedo más. ¿Sí? Nada, dice Lula 1, ahí un cachitito y... No, no. Pará. A ver, ayer metimos 5 llamados, los 5 nos atendieron. Muy bien. Puede ser que nunca nadie, no sé qué manda mensaje a la gente para jugar, por ahí no. ¿Suena? A ver. ¡Suena! ¡Llama! Ahí estamos. Atención. ¿Se cortó? Se cortó, ¿no? No suena, corté mal, perdón. Le corté. ¿Va de vuelta? Dale, así vamos. Empezamos. Es la mala suerte que me echa Johnny. Sí, no pasa nada. Sí, vos sabés mejor que si no te comunicas. Me tiran los cúmulos limbus. Aparte, mejor si no me comunico, así claro, no gana nadie. Sí. Porque odio profundamente. Quien me va a atender, que sepa que odio profundamente que me ganen. Sí. Ahí suena. Oh, qué la... Te doy... ¿Apago, Mati? Corto. Ahí está. Muy bien. Está. Buenísimo. Profundamente odio que me ganen. Ojalá que no atienda. Él si empieza, es un bicho muy raro. Sí. Parece Hola. Que son muchos bichos atados. Yo lo miro y me acuerdo del tren, le cuento las patas y llego hasta 100. Hola. Esto a Sofobi no le pasaba. No. Hola. Susana metía un dedo y llamaba a la quiaca y la tipa de abajo de la tierra. ¿Sí? Hola, Susana. Hola. Hola, sí, ¿cómo le va? ¿Está ahí? ¿Quién habla? Hola, mi amor, ¿cómo le va? Somos de una fábrica de sifones. Sí. La sodería. Andamos, veo que está de moda los sifones sí. de vuelta. Y dijimos, bueno, hagamos una promoción a la primera que nos atiende el teléfono. Y justo es usted. Sifones Luis Greco se llama. Sí. ¿Está ahí, señora? ¿O no le importan los sifones? Quedó sorprendida. Quedó sorprendida. ¿Señora está ahí o...? ¿O qué hago? ¿Llamamos a otro? O llamo a otro. Pajuí. Vamos a llamar Pajuí. A papá. No, por ahí no le importó la soda. Claro. El soda era mi vida. Esto pasa en televisiones en vivo, Y es en vivo, ¿qué va a hacer? Pasa acá. Por un lado mejor, Luis. Ahora voy a agarrar uno de acá. A ver si abrió. Uy, yo ya el primero de acá. Mira vos. Vamos. Señores, llegó el sodero. Hoy vengo igual como ayer. Al primero que marcó acá, ¿eh? Uy, marqué mal, pará. Marqué mal. Por no, porque este barrio entrañable. Lo mío es muy grave, pará. Un amor inalcanzable para un tipo como yo. Seguí así. Sodero de mi vida. No hace falta que te Ahí está. Diga. Atención. Tu simpleza y tu alegría. Vamos a ver. Me han ganado el corazón. Atención. Sodero de mi vida. Ahí va, A ver. No, hay veces que la pegamos y metemos 5 sí. llamadas y veces que no metemos. ¿No? ¡Súbilo! Señores, llegó el soltero. A ver quién bien. Me va a contar. Andamos bien con el teléfono. Ya llamé a 3 y en todo le erré. Muy bien, pero bueno eso. Señores, llegó el soltero. Aparte, les voy a decir la verdad. Estoy marcando mal para que no gane. Claro, sí. Ahí está. Bien. Atención. Vamos. Your attention, please. Voy a llamar a Escobar, provincia de Buenos Aires. Claro. Todos los de Escobar que atiendan. Escobar. Lo está llamando Susana Jiménez. Escobar. Es muy probable que no me ganen, así que si querés ni me atienda. Dale. Escobar. Sí, vamos. Puede ser que haya marcado mal de vuelta. ¡Llama! Vamos. Llama, no, tan burro no soy. Voy. ¿Tenés el aire? Hola. Ahí está. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Estás bien? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. ¿De Escobar es usted? De Escobar, sí. ¿Por qué tan lejos?
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué tan lejos vive? Vení más cerca. Bueno, quiero decirte que las posibilidades de perder son todas. Sí. Es muy probable que pierdas, o sea, si querés cortá. Por ahí no perdés. No, Luis. Dejá. No, pero digo, porque dale una es una molestia estar hablando conmigo. Pero mira, vamos a hacer así. Vamos a jugar, tenés para anotar, tengo mi tablet. Sí, cómo no, mi tengo tablet. De todo. Ondingwine. Ondingwine. Bien, Ondingwine. El tema es así. Sí. Vamos a elegir una tarjeta. Vos me tenés que decir, ves que mirá, yo la voy a mostrar acá en la cámara. ¿Y cuál voy acá? En esta. No se ve nada. ¿Ves que no se ve nada? Nada de nada. Bueno, la única forma de verse es que yo lo meta en mi tablet. ¿Entendés? Claro. Así que elegí una tarjeta del 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué número? ¿Qué número de tarjeta? Hice una pregunta muy jodida, ¿no? Está muy lejos. ¿Está ahí, no? Hola. Puede ser que suframos tanto con el teléfono. ¿Está al aire, señor? ¿Estás al aire? La última vez, ¿estás al aire? Qué lindo que es ese Johnny. Este Johnny que me viene cortando la línea. No cortes, por favor. ¡Hola! ¿Llamo a otro? No cortes, por favor. Me voy a cocinar, no, me voy a cocinar que no llego. Me voy a cocinar. Bueno, vamos a leer mensajito a la gente. Ya voy a llamar, qué sé yo. Me cortó. Bueno, fotito que manda la gente mirando el programa. Muy bien, ¿eh? Así tienen que hacer, mandar la foto mirando el programa. Excelente, muchísimas gracias. Ahora todos me piden que lo llame. Ah, qué genio que son. Sí, sí. Muy bien, más fotitos mirando el programa, maravilloso. ¡Subilo! Va, grande para mi mamá, dice saludos Greco. Bueno, ahí está, ya va a aparecer la foto, ahí estamos. Qué lástima que me Escobar, ¿no? Igual iba a perder, así que no sé para qué llamó. Bien, más. Buenas tardes, Luis, a ver si algún día me llamás para participar. Un abrazo, llámame. Me da ganas de llamarte, pero la verdad que simplemente quedó en las ganas. De ahí estamos, muy bien, señores, más fotitos que van mandando ustedes. Ah, acá me dice, me llamaste Luisito, pero no te escuchaba. Y bueno, si llamo un sordo, estoy listo yo. ¿Qué más? Hola Luis, mi bebé cumplió 6 años y no se lo pude festejar. Ojalá me gane la fiesta. Vamos a ver, me tenés que agarrar de humor, tiene que jugar con nosotros. Voy a atender acá, guarda Mati que atiendo, Hola. Hola. Y Servicio de Mensajería, buen día. Buen día. Usted se ha comunicado con el servicio de reparaciones. Sí. Por favor. Dije, uno, si quiere hablar con un programa de televisión. Dos, con un psicólogo que es el Negro Álvarez. Tres, si tiene algún perrito que vacunar. Otro más que nos corta. ¡Hola! ¿Está? Por favor. No, esto es una... Estamos brujería. ¿Estamos? Por ahí. ¿Está al aire, Mati? Bueno, no importa. No importa, dejalo al aire. Bueno... Me voy para la cocina. Dale. Luisito, no me escuchaba. Bueno, ahí está, ya te vamos a llamar de vuelta. Me voy a la cocina, vamos a cocinar, chiques, nos llegamos, ¿qué crees? Y media son. Me voy a la pausa. Con Marcelo y Marina. Sí. Olvídate. Le voy a dar una clase a estos pibes acá. ¿Ah, sí? El profe. Olvídate, bien. Me voy para la cocina. Dale. Cocina, vamos. Redes sociales, señores, nos buscan en Facebook como Luis Greco 2, ¿no? Luis Greco 2, nos busca ahí en Facebook. Y tenemos también la Instagram, ¿eh? Le meten en Instagram, ¿cómo es, che, en Instagram? Greco-bajo, ¿eh? ¿Cómo es? Sí, guión bajo. Greco-bajo, bueno, no tenemos la menor idea, no usamos mucho Instagram, pero la gente usa mucho, ¿eh? Nuestro pajarito, que le canta cada día menos, pero canta. Es arroba Luis Greco, ¿eh? Nos buscan ahí como arroba Luis Greco. ¿Qué vamos a cocinar hoy, che? Vamos a hacer una mondiola o bondiola, Johnny. Bondiola. Vamos a hacer una bondiola tipo con verduras. Pero la salsa no la vamos a hacer de lata de tomate. La vamos a hacer casera nosotros, ¿eh? Tenemos una mondiola hermosa, che, chancho. Lindo chancho, hermoso chancho. Lo vamos a meter. ¿Cómo le gustaría comerlo? ¿Cómo comen, chicos? ¿En feta? ¿Cómo le gusta? ¿En rodaja? ¿Cómo comería, Jonito? Los domingos. Rodaja, tiene un brian ese también, claro. Bueno, es así. Muy bien, vamos a cortar unas rodajas anchas, anchas. Mirá qué buena será la bondiola esta, que todavía viene con la parte del carré, del carrecito de cerdo. Impresionante la mondiola que tenemos acá,
vamos a poner algunos. Mientras tanto, lo primero que hacemos es cebolla le mandamos. ¿Vamos con cebolla? Ahí estamos con cebollita. Cuando hace mucho ruido es porque está excepcional, ¿eh? Ya nos vamos con los profes al escenario. Vamos a ir al escenario para ver qué viene a hacer. Estamos regalando una fiesta infantil para 240 y pico de pibes, ¿eh? Bárbaro, gracias al salón de fiestas que nos dio la posibilidad de hacer feliz a muchas familias. Y vamos a estar regalando la fiestita infantil. Llamamos en vivo para regalar, ¿eh? Ahora, ojalá que llamemos como ahora que le pifiamos todas, ¿eh? Dale. Viste que son rachas, ¿eh? Hay veces que metemos 10 y hay veces que le erramos. Es verdad. Hoy le erramos. Bueno, tenemos ahí, mirá qué lindo. Hermoso. Papa. Primero vamos con los trozos de bondiola. Como es grande la super sartén nuestra, vamos a mandar la bondiola ahí en trozos grandes, ¿eh? En trozos grandes. Muy bien, ahí lo tenemos. Sí. Vamos a poner 3 o 4 pedazos para simplemente dibujárselos a ustedes, ¿eh? Me siento coto, mira. Luis. ¿De dónde es esa carne? Por la carne que está de la chanchería. Muchas gracias a la chanchería, unos genios totales que nos mandan siempre, ¿eh? ¿Salgruesa o fina? La que tenga, yo no tengo otra que entre fina. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, la verdulería, gracias a los chicos de la estancia, ¿eh? Aristóteles. Muy bien. La estancia. Papas con cáscara, muchachos. ¿Por qué le ponemos con cáscara? Porque no nos anda el pelapapa. Claro. ¿Entendés? No, porque muchas veces uno dice, ay, no, porque tiene otro sabor. Olvídate, no tenemos pelapapa. Te cortás con cuchillo y ahí. No, porque no somos cocineros argentinos. El cocinero argentino abre en el placar y le 244 pelapapa. Claro. Acá no lo tenemos. Vamos a poner unas papitas así, miren qué linda. La tenés ahí, ¿no, Nero? Sí, hermosa, mirá. Imagen esa, me imagino, ¿eh? Hermosa imagen. Muy bien. Vamos a agregar ahí más papitas. Pero pará, le vamos a poner el tomate arriba, porque va a agregar sabores. Hablé bien, ¿no? ¿Cuánta papa, Luis, eh? Agregá sabores, ¿eh? Agregá sabores de la estancia. Mirá qué rico, ¿eh? Todo esto para comer más o menos, calculale... 2 personas. 4 o 5 días comer. Sí, se termina de cocinar en 4 o 5 días. ¿Eh? Le vas agregando y lo tenemos ahí. ¿Qué vamos a agregar? ¿Le gusta el zapallito? A mí. ¿A vos te gusta el negro? ¿Qué? No me gusta. Igual vos tenés un hambre, negro, impresionante. Bueno, zapallito. Vamos a cortar unas fetas chiquititas, finitas, ¿eh? ¿Cómo hay que hacer? Siempre contábamos nosotros. ¿Cómo hay que hacer para no cortarse los dedos? Claro. No usar cuchillo. Sí, es lo más fácil. Porque si no te voy a cortar, negro. Porque no hay secreto. Lo único que tenés que hacer es esconder los dedos. Ya lo expliqué 250 veces. Es más... Diría que podría haber escrito un libro para robar. Pero nada, vos cocinan chicas ustedes, ¿no? ¿En serio? No le veo pinta. La verdad, cocinar, ¿eh? La más seria de todas, ¿cocinar? No la veo. Bueno, one did it, it. No, porque yo hablo varios idiomas para que la gente entienda. Claro. Porque... Acá. No, supuestamente uno va explicando. Sí. Y nosotros nos ven de todas partes del mundo. El Pablo Nogués nos ven también. Pablo Nogués nos ven también. Nosotros... A one a manitit. O 5 deditit. Sí. ¿Entiendes, no? Sí. Para no perder ningún itit. Ampositionit. Chiquitit. ¿Ah? Claro. ¿Qué hay que hacer? A ver. Entonces. A one manitita así, claro. A one dedito pa' jugar. Una manito la hago bailar, la cierro, la abro y la... Entonces, para las chefisis, que están allá todas chefisis, esconden los dedos, porque de esta manera, ves que no, vos te podés así cortar y no cortás la... ¿eh? Le podés dar sin mirar que no te cortás. ¿Ves por qué? Porque el dedo está escondido. El loco, ¿viste? Se escondió el loco. Entonces, de esa manera, one dead it is, and llega la vejez. ¿Entendés? Claro. ¿Estamos? Bueno, ahí está una explicación muy sencilla, pero como por ahí no nos entiende, porque ayer me decía Luis, hablate un inglés. Y yo te tiro un inglesito ahí, que lo manejamos muy bien, ¿eh? Bueno, tenemos ya... ¿Estamos listos? Sí.
La lechuza, sí. La lechuza. No, pues estamos hoy, estamos con todo infantil. Sí, y porque hoy es el día de los después chicos. Después está como la lechuza hacen. Susanita hacen, tiene un ratón. La lechuza, un ratón chiquitito. Lechuza, hacen, que come chocolate y turrón hacen, y gotitas de anís. Todos calladitos como la lechuza. Duerme con las patas hacen, en el colchón. Todos no, nosotros. No era así. No, no, así no era. Ahí viene. Escucha. A ver. Susanita tiene un ratón. Un ratón chiquitito. Que come chocolate y turrón. Y gotita de anís. Duerme cerca de radiador. Come chocolate de los pies. Y sueña que es un gran campeón. Mira cómo lo dormí. Mostrámelo. Lo dormí, mira. Lo maté, pibe. Ahí está. Lo dejé hipnotizado. Mira cómo lo dormí. Sí, sí. Muy bien. Sin pensar que a Sofía la duermo como a las 3 de la mañana. No, no, una cosa de loco. Bueno, vamos para el escenario. Ay, los pibitos, qué sé yo, que vinieron acá. Voy a llamar para ganar el. Vamos para el escenario. Vamos, negrito. Vamos, vas a ver. Vos vas a sufrir en un rato. Vamos al escenario porque dale, vamos. Necesito ayuda. Si quieres, necesito ayuda. Dale. Tapo acá, che, cuídenlo. Sí, dale, dale, yo. Si se quema, se van a dar cuenta, sale humo negro. Dale. Vamos. Muy bien, no, pero buenísimo. Para que sepan. Seguime, seguime. Ahí está. Bueno, acá traje una. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, por suerte. ¿Qué hacemos? Con ganas de jugar. ¿Qué es? Con ganas de jugar. Y dale, dale, si sos un jugón bárbaro. Bueno, de jugar. Necesitamos voluntarios. Sí. Voluntarios, sí, como los negros. ¿Qué pasa? Buen día, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan, Nero? Luis. Bien, ¿vos? Bien. ¿Posición del dónde? ¿Dónde vamos a hacer el que nos pone los aros? Dale. Dale. Vamos. Dale. Una función fácil. ¿Qué hacemos? ¿Ula ula? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ula ula? No. Ahí. Pará, vamos. ¿Con cuatro estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Con cuatro estamos? No, pero pará, ¿qué? ¿Infantil esto? Sí. Ah, a ver. Pará. Buenísimo. Vamos para acá. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Ahí. Nero. Vamos. Vamos, ahí está. Ahí está. Bien, a ver la imagen, pará, vamos, ahí la imagen nuestra en la pantalla. ¿Estamos? No, sonreí, papá. Eso. Muy bien, estamos muy bien, listo, perfecto. Sí, no, no importa, no te preocupes que ya no va a hablar, lo que menos va a ser hablar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Tíralo, tíralo. Sí, ah, no. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo uno, dos, tres, vamos a tener que tratar de pasar por adentro del aro. Negro, somos cuatro. ¿Cómo? No, él nos va a ayudar, él nos va a poner los aros. Dale. ¿Sí? ¡Vamos! Agarradito de la mano. Agarradito de la mano. Agarradito de la mano. Sí. Adentro del aro. Adentro. ¿Vamos a hacer una prueba? Dale. Adentro del brazo. Adentro del brazo. Lárgalo, lárgalo, lárgalo. Exactamente, te dijo una pregunta muy jodida. Ahí va, mirá, mirá, mirá. Sí, pasa por ahí. Dale. Sí, pasa por ahí. A ver, Luis. Sí. A ver, Luis. ¿Yo qué hago? Ay, no. Ayúdale, ayúdale, ayúdale con el brazo. Ahí va, dale. ¿Qué hago yo acá? Está en la ambulancia. Dale, al piso, al piso, al piso. ¿Al piso de quién? Al piso del aro. Está dale, que va el otro, dale, que va el otro. Al piso. Dale, que va el otro. Dale, más rápido. Vamos. Dale. Sí, dale, dale, que sale. Dale, que sale, dale, que sale. Dale, que está llegando el Same. Uy. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va el otro, dale, 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 dale. Pará. Pará. Por favor. Dale, que salió el otro. Dale, que salió, dale, que salió. Dale, que salió. Y salió el otro, dale. ¿Cuánto tiene que salir? Dale, que salió el otro. Son 100 aros. 100 aros son. No, 100. Pará, pero... 100 aros, dale, sí. Dale. Dale, que salió el otro. Dale. Dale, que salió el otro. No, 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 no. Dale, que salí. Por acá. Ahí viene. Uy. Para que me enrede, negra, me enrede, negra. Para, no te vas a caer, Luis. Para que me enrede, negra. No te vas a caer, Luis. Quedan 95, ¿seguimos o...? ¿Qué está loco? 95 quedan. Claro. Ahí está. ¿Qué te pasó? Esta cosa. ¿Hizo trampa? No. ¿Quién hizo trampa? No había que soltarse. Mira vos, se fue la ambulancia. Auspicia Jorge Duarte Coafer. ¿Eh? Sí. Nosotros, ¿no? Está lindo. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvemos a la pausa, ¿sí? Vamos a contarle cómo haces. Voy allá. La ambulancia. Me viene justo. Vamos a la pausa y enseguida Pará. Volvemos con... No, ¿nos despedimos serios? ¿Te atiendo? No. No, no, hagamos... Escucha, ¿te atiendo? Ahí viene, ahí viene. Ay, sí, vení. Vamos con algo. Gracias, Nero. No, por gracias, favor. Papá, gracias. Me trajo las cosas, gracias. Toma. Estoy... No, ¿a dónde es? Gracias, Nero, gracias. Porque yo... Toma. Todo esto... Gracias. Sí, gracias.
al pan porque todo eso yo necesito para reponer. Para... si no, no puedo. Esto porque me falta siempre gaseosa. La tarjeta de Carla. La tarjeta de la productora, si quieres. Joya, bárbaro. Esto ya se ve. Y si esto para revolver, ahora te vas a la boca y revolves todo. Que no voy a la pausa, señores, no te vayas, no te vayas, no se vayas. Vamos a seguir. Ahí vengo, Señores, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con mucho más show de la tarde. Ya llamamos al ganador de este set para 25 chicos en este cumpleaños infantil, donde va el tío Luisito también. ¡Vamos! ¡Vamos! Cocina todos los días y te da mucha alegría. Luis Greco Catering. 5 menús a tu medida. Pastas, pollo, menú criollo, lomo. Contamos con 9 salones en la zona. Decoración, ambientación, barra de tragos con y sin alcohol. Vamos a otros salones con Luis Greco. Diversión asegurada. Y hoy es tu mejor opción. Tu fiesta necesita un barman. Barman Choi. Quiero una noche de sal. Barman Choi. Barras de tragos libres. Casamientos, eventos sociales y empresariales. 15 años. Barras infantiles y adolescentes. Barman Choi. Barman Choi. Comunicate al 15 59 14 22 54 o al 15 26 58 18 84. Facebook Barman Choi. Con Barman Choi, tu fiesta va a ser diferente. Génesis. Talles especiales. Excelencia en el vestir. Ambos camisas y trajes. Génesis. No esquiles más. En Génesis tenés los mejores precios. Pescadería Trucha Real. Los 7 días de la semana. Acercándote el mejor pescado de río y mar. Pescadería Trucha Real. Precio, calidad y atención de primera. Crédito General Sarmiento te premia porque sos el mejor. Solicita un crédito en efectivo hoy y te regalamos dos cuotas. Dos cuotas de regalo. Tenés hasta 30 mil pesos más dos cuotas bonificadas. Crédito General Sarmiento te premia. Lo que siento por ti. Yo soy Luis Greco, el que te baila y canta, te cocina. DJ Tom DJ, sonido, iluminación, animación. I got that fire. DJ Tom DJ. Cumpleaños de 15, casamientos, eventos en general. El mejor sonido. El mejor sonido. DJ Tom 15-33-34-23-74 15-59-14-22-54 DJ Tom DJ. GL. Sillones GL. Fábrica de sillones a medida. GL. Los mejores del mercado con 5 años de garantía. Sillón de 2 metros modelo Opera o Sirocco, 8.500 pesos. Sillón de 1 metro 60, 7.500 pesos. Esquinero, 2 metros 30 por 1 metro 80, 10.500 pesos. Hasta diciembre, oferta limitada. Estos precios son en efectivo. También tenemos 12 cuotas con Ahora 12 con Visa, de jueves a sábado. Elegí la tela en Genil, Rafia o Cuerina. Y los colores son a elección. Desde hace 20 años capacitamos a un gran número de jóvenes en profesiones y oficios que día a día pide el mercado laboral. Lo que nosotros le estamos brindando a esa persona es la posibilidad de capacitarse en un oficio o en una profesión, poder jerarquizar su currículum personal a través de una certificación importante
y que esta persona pueda insertarse laboralmente. Cada egresado de EDIS destaca en su trabajo por su alto desempeño profesional, ya que ha sido formado por un equipo de profesores de cine. Sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control. Muy bien, tenemos el mismo de la pausa, ¿eh? Sí, estamos buscando ya, estamos para sortear de ganador, ¿eh? Tomar el número que lo llamamos ahora. Ahora mismo lo llamamos, ¿eh? Oh, ¿me seguís, Tomasito? Vamos, vamos, dame, Tomasito, que nos vamos llevando todo por delante. Vení, vamos. Dale, seguime, dale. Seguime. Vamos a buscar un ganador, señores, pero antes dale. Vamos a servir, aunque le falta un toquecito todavía, ¿eh? Le falta un toquecito a la Mondiola. Pero quiero llamar al ganador de la fiesta infantil para 25 chicos ahora en vivo. Sí. Quiero meterlo en vivo el llamado, ¿eh? Bueno, mirá qué linda la Mondiola, hermosa chica, hermosa muchacha, ¿eh? Que ha salido riquísima. Y que le puede llegar a faltar por ahí, a ver, déjame ver. A la papa le falta un toquecito, pero ¿sí? Como es televisión podemos mentir tranquilamente. Para la gente ya está todo cocido, ¿me entendés? Acá la... La televisión es mentira, olvídate. Muy bien, bueno, tenemos ahí para... Ya tenemos para llamar al ganador. Sí. Gracias a los chicos de Palmar Kids, que nos han dado la posibilidad de regalar una fiesta infantil a ustedes, ¿eh? Obviamente que ustedes se lo recontra merecen por seguirnos tantos años. 10 años en televisión y hay gente que todavía no se dio cuenta que esto es un choreo. Después nos van a decir dónde queda el... Sí, lo tenemos ahí. ¿Dónde está la...? Allá están, están trabajando allá. Muy bien, ¿cómo labura? Tráemela para acá y tómame el número de teléfono. Tenemos ¿qué el número? Producción. Sí, nos quedan 6 minutos, ¿eh? Nos quedan 6 minutos y quiero llamar al ganador en vivo. Ahí lo tenemos. Esta la tenemos, Santi. La tenés, platito. Mirá qué lindo quedó. Riquísimo. Sabroso. Vamos a sencillo. Cocinar, ¿eh? Para que te lo giro para que veas la verdura. Cero aditivo. Cero. Toda mercadería sin nada de salsa, ni nada del otro mundo. ¿Cómo andás, mi amor? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, va muy a cocinar bien. Ella. Ah, qué lindo. Bueno. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Palmar Esquí. ¿Sí? ¿Qué te cuenta? No sé. El mejor salón de San Miguel. ¿En serio? Mejor. ¿Por qué? Mejor, más lindo, con jardín, espacio, lugar para estacionar. Los profes son unos genios. Sí, sigue hablando. ¿Sigo? Sí, sí. El lugar es divino. Mostrate unas fotitos, pues, la verdad que... ¡Qué lindo! Mirá lo que es ese laberinto. Hermoso. De Plaza Blanda, juegos para... Mirá lo que es inflable. Me encanta. ¿Eso está ahí adentro? Eso es todo el parque de la casa. ¿Esos chicos vienen adentro? Vienen con el cumple, sí. Vienen con el inflable. Bueno. 7 metros tiene esa carrera de obstáculos. Cancha de fútbol. Cancha de fútbol adentro, afuera. Esas palmeras hermosas están ahí también. Sí, es Palmares. Muy bien. Para disfrutar, la verdad, es un lugar extraordinario para disfrutar. Ahí están los chicos, mirá lo que es la pileta. Hermosa. Divina, hermosa. Toda con seguridad para que los chicos disfruten. Castillo, mirá la muralla china. Ajá. Hermoso, es maravilloso. Hermoso. Bueno, obviamente para grandes y chicos. Y nosotros vamos a regalar a uno. Obvio. ¿Tenemos el número? ¿Ya tenemos el número, Negrito? Sí, tenemos. Que ya pueden mandar. ¿Tenés Facebook? ¿Cómo es? Tenemos Palmares Kit Eventos. Facebook. Palmares Kit Eventos. Instagram también tenemos. Instagram. ¿Quién es ese muchacho? Instagram. De Bellavista, lo conozco. Instagram, ahí está, sí. Instagram. ¿Cómo es? Instagram. Palmares Kit Eventos. Ahí está, muy bien, una jodona bárbara. Oh, nos pasamos. Se pasaron. Bueno, vamos a llamar a un ganador, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Le regalamos para 250 personas, ¿eran? Sí. Más o menos, bien. Bueno, ¿cuál es el número? El último. ¿Cuál es? Bien, a ver. Vamos a ver, no tengo suerte hoy me... mal. Vamos a tener suerte, a ver. Vamos a ver. Sí, hoy sí. No diga el número porque si no, a ver. Sí, estoy marcando. A ver, puede ser, ¿eh? Sí. ¿Cuánta para haber se ganó? La fiesta infantil para su hijo o hija. A ver. No me digas. Hijo o hija. ¿Quién va a ser el que tiene suerte? ¿Quién va a ser el que tenga suerte? No, todavía no suena, negro, pará. Ya de voy, ¿eh? Atendí, ¿eh? Ya. ¿Qué hora es? 51, tengo que meter el llamado. Está como que está entrando. ¿Cómo que no está? ¿Voy de vuelta? Dale. ¿Tengo opción al segundo? Sí. Dame tono de vuelta. Dale. No, no le podemos errar tanto, che. Pará, a ver, voy a probar con este. Por ahí tenemos más suerte, ¿eh? A ver. No, negro, no tengo línea. A ver. No tengo, che. No, se ¿no? A ver, ahora. ¿Tenemos un llamado en línea? ¿Sí? ¡Hola! Ah, bueno. Hola. Hermoso. Por favor, hola. ¿Quién nos provee el teléfono?
Ah, ¿te del canal? Bien. Quedó con... Bueno, bueno, vamos a llamarlo. Vamos a esperar. Bueno, nos pueden llamar para reservar fechas. Sí. Al número que va a aparecer ahora mismo en pantalla. Para los chicos que puedan, cumplirse años, andar a disfrutar de un buen momento, festejar. A festejar, a pasar en un lugar increíble. Los profes, con los profes, que son unos genios. Me desgarró. Llamar ya para reservar. Bueno, acércate, la vas a pasar bárbaro, un lugar extraordinario. Y nada, profe. No, te juro que son increíbles. Increíble que los padres la pasan increíble porque entran y los profes los agarran. Sí. Sin palabras. Cintura, tío, me rompió la cintura. Bueno, pero no, sí. No es la culpa de los profes, estás un poquito. El tipo mayor. El tipo. Y tiene. No, pero. Para los abuelos a ver, también. El pibe tiene que saber que está con gente grande. Que tiene que saber manejar pibe de 35 como yo. Claro, obvio. ¿Entendés? Tiene que saber manejar esa situación. Si no, no puede manejar, ¿entendés? No puede manejar chicos. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Nos tenemos que ir. Gracias, gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Viste que estás viva? Divino, la pasé. No pasa nada, ¿viste? Bueno, a ver, ¿puedo? No, listo, ahora llamamos a uno. Me voy a la pantalla. Seguime. Seguime, señores. A mostrar fotito de ustedes. A ver cómo viene la fotito de ustedes. Impresionante, che, qué lindo, quiero llamar a uno, me encantaría. ¿Qué pasa con la línea? A ver, dame el otro. A ver. Voy a probar con este, a ver. Toma. ¿Qué hora es? 53. Claro. Dame uno, a ver si puedo llamar, aunque sea lo meto por micrófono, prepárame el micrófono. Dame el celular, el celular dame. Ahí está, a ver, quiero meter uno, no puede ser que no podamos llamar a uno, che, al aire, me encanta al aire. Adaptado a nuestro estilo. Bueno, no, olvídate, vamos acá, a ver si tengo que meter, aunque sea llamarlo. Vamos a llamar a uno de los que tengo acá, que es uno de los ganadores de la fiesta infantil. Por favor. A ver si llego, dame un micrófono, cualquiera dame. ¿Este anda, negrito? Sí. ¿Este? Sí. Lo vamos a meter desprolijamente, dale. Pero no importa. Quiero meter uno. Llama. Bueno. Olvídate. Lo saco por acá abajo, pues. Le va a aparecer el número del programa, ¿eh? Sí. Puede ser, no puede. Nos tenemos que ir. No puede ser. Llama y todo, no lo puedo creer. ¿Cómo abro acá? Ya. Llama y todo, no podemos tener tanta pantalla. Listo, nos tenemos que ir. Nos sacan del aire. Señores, nos sacan del aire, ahora llamamos a un ganador. Señores, gracias a todos por estar. Esperemos que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Cada vez tengo la nariz más chica, ¿te diste cuenta? Sí, sí. Nos vamos a ir hasta mañana, señores, a la misma hora y por el mismo. ¡Pasada, chao! Chao. Nos vemos mañana en el show de la tarde. Gracias a la gente de Palmares Kids. Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta. Así se quedan adentro del salón y no se la llevan. Esto es algo eterno. Así parece que se la estamos poniendo de a poco. Esto no es un programa serio. Nunca vamos a estar en Telefe así. No nos van a llamar nunca en Canal 13. Como los unicornios. Desapareciendo. No, no podés. Atrás. Mirá los títulos que lo mando, Aquí ya que está muy tranquila. No debe morir allá jamás. Estoy embarazada. ¿Qué estoy? Jamás. ¿Listo?